los asesinos para buscar de quién es la culpa. Exactamente. Okay. Todos los participantes van a ver una historia en este monitor. Y al final de ella deberán decidir quién les parece a ustedes que es el culpable del asesinato que ahí en esta dramatización va a ocurrir. Lo van a anotar en su estrella sin consultarse entre ustedes. Y a la cuenta regresiva de tres van a revelar cuál es su votación. Gana el equipo que más aciertos tenga. ¿Entendido? Entendido. ¿Perfecto? Perfecto. Vamos entonces, Viviana, a saber... ¿De quién es la culpa? ¿De Rosmín? ¿De Rosana? ¿De Reina María? ¿O de Ana? Oye, tremendo descarado ese Fernández. Oye, pasate el cuento al Jorge Parra. Tremendo descarado. Ese tipo había que matarlo. Ha llegado el momento de votar. Había que matarlo. Ok, no se consulten, no se pueden consultar. Son cuatro. ¿Puedo repetir? ¿Se acuerdan de los nombres? Perfecto. No tiene que poner el nombre, sino el número. Ok, ¿te puedo recordar o se acuerdan? No, no hace falta. Ya va. La primera era la esposa. La segunda... era la embarazada. La embarazada. La tercera, la amante. Y la cuarta, la de suegra. La embarazada era la hija de la cuarta. Sí, señor. Ya va, mi amor, no me ponga la cosa difícil. Bastante complicado. Ya va. La embarazada no tiene nada que ver con la suegra, ¿no? Sí. No, la embarazada es la hija de la señora que fue a reclamar. Ok. Perfecto. No. ¿Ya? Sí, ya. Ok. Bueno, motivos para matarlo. Bueno, yo no sé quién lo mató, porque... lo que sí sé es que el Fernando era tremendo, ¿no? Que va de cáncer. Se le salvó la suegra y de casualidad. Atención, a la cuenta de tres. Veremos de quién es la culpa. Uno, dos y tres. Wow, dos, tres, y aquí, cuatro. Perfecto. Vamos, para. Bueno. Que a su hija le hagan esta lavativa. ¿Por eso crees tú que lo claro que sí? ¿Qué la mamá tiene que doler. La mamá es la más, o sea, le duele su hija y que le hagan una cosa como esa a su hija. Perfecto. Yo. ¿Por qué votaste? Yo por también, porque la mamá consideraba que es un desgraciado que merecía morir. ¿Y tú, Ana Karina? Pero porque mamá es mamá. No, me iba a dejar mamá sin padre mamá. A su hijo. Y una buena mamá hubiera hecho eso. No. Ok. Perfecto. Yo a ver, bueno, ya voy a tomar un hijo. Era la embarazada. La embarazada, que era la hija de la suegra. De la cuarta. Sí. O sea, ¿por qué crees tú que la mujer embarazada mató al padre de su hijo? Yo creo que había complot con la suegra, con la mamá. Señor. Y entonces, creo que la suegra fue la que desmayó. Ok, muchísimas gracias. La madre de la embarazada no pudo haber sido, porque ¿de dónde sacó la pistola? ¿En qué momento ella agarró el arma? La muchachita agarró el... Según ella, su propia historia, agarró el arma muy rápido. Ella iba determinada a matarla. Ella vio la pistola y la agarró de inmediato. Así es. En una discusión entre dos mujeres se cae el arma porque... Bueno, yo pienso que la número tres, que era la amante, primero porque la vi con mucha rabia contenida y segundo porque aparecieron las huellas en la pistola, así que... Por esas dos cositas. ¡Vamos a aplaudir al público! ¿Qué dice el público? 3, 2, 4, 3. 4, 4, 2. La mujer es opina. 4, 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 4. Ha llegado el momento entonces de descubrir de quién es la culpa. Del 2. ¿A ver? ¿A dónde vas? ¡Esa pistola, mamá, suelta! ¡Mío! ¡Ese hijo mío! Efectivamente, la culpable fue Ana por venganza. Atención, de acuerdo a los aciertos, bueno, pero los 100 puntos. Que era atención, de acuerdo a los aciertos, sí. Los 100 puntos son para las mujeres.